a un nuevo video. Como viste en el título, hoy estaremos hablando de la novela Vigo. Te quiero contar un poco de los actores para que los conozcas mejor y lo más importante, cómo se encuentra su corazón, porque hoy te traemos las parejas en la vida real de los actores que vemos en Vigo. Voy a comenzar con la actriz Ana María Estupiñán, que da vida a Michelle Durango en esta novela. Ella nació el 7 de abril de 1992 y en ese momento tiene 31 años. Ella nació en Bogotá, Colombia. La actriz es conocida por protagonizar la novela La Niña del 2016, la cual fue muy exitosa, y en el 2021 participó en el programa MasterChef Celebrity. Ella está casada con Matías Billin, él es colombo sueco. Ellos llevan 12 años de amistad, 10 años de noviazgo y 4 años de casados. El siguiente es el actor Juan Pablo Urrego, que da vida a Rigo en la novela. Él nació el 4 de enero de 1986 en Medellín, Colombia, y en este momento tiene 37 años. Él trabajó en las siguientes producciones, las cuales son muy famosas. Esas serían Sin senos y Hay paraíso y Las hermanitas Calles. Actual pareja es la actriz Manuela Valdés. Ella tiene 32 años y actualmente llevan una relación de 7 años. El próximo es el actor Jerónimo Cantillo, que da vida a Ricardo en la novela. Jerónimo nació el 4 de septiembre de 1993 en Valledupar, Colombia, y en este momento tiene 30 años. Él estuvo en la producción de Pasión de Gavilanes 2, dando vida a Andrés Reyes. Él es novio de la actriz Vivian Osa. Ellos trabajan juntos en Rigo. Vivian da vida a Paola en la novela. Ellos llevan varios años de relación y se conocieron en las grabaciones de Los Morales. La siguiente es la actriz Estefanía Duque, que da vida a Adriana en la novela. Ella nació el 17 de julio de 1993 en Bogotá, Colombia, y en ese momento tiene 30 años. Su último trabajo fue en el 2022, en Hasta que la plata nos separe. Estefanía es novia del actor y fotógrafo Robin Panchón. Ellos llevan más de 6 años juntos. Ahora hablemos de la actriz Yesenia Valencia, que da vida a Silvia en la novela. Ella nació el 28 de junio de 1979 en Medellín, Colombia, y en ese momento tiene 44 años. Ella trabajó en La Reina del Flow 2. Su pareja actual es Mauricio Navas. Él es director y guionista. El siguiente es el actor Ramiro Meneses, que da vida a Lucho en la novela. Ramiro nació el 9 de junio de 1970 en Medellín, Colombia, y en este momento tiene 53 años. Él trabajó en el 2021 en Café con Aroma de Mujer y ganó el programa MasterChef Celebrity en el 2022. Su novia es una joven chilena llamada Valentina Contreras. La próxima es la actriz Andrea Guzmán, que da vida a Grisela en la novela. Andrea nació el 22 de octubre de 1977 y en ese momento tiene 46 años. En el 2022 trabajó en la producción Dejémonos de Vargas. Su esposo es el italiano Paolo Mizia. Y te traigo un dato curioso de la novela Rigo, porque dos de sus actores son hermanos. Esos serían Julián Arango y Beto Arango. Julián Arango, quien da vida a Euristo, y Beto Arango, él es el profesor de administración de empresas en donde estudia Michelle en la novela. Y esos eran de todos los actores de los cuales estaríamos hablando por el video. Si te gustó, déjamelo saber con un like y no olvides compartirlo con todos tus amigos que disfruten esta novela cada noche. En la parte de comentarios me puedes contar qué te parece esta producción y cuál es tu personaje favorito de Rigo. Estaré leyendo todos tus comentarios. Te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video.